Hola amigos, yo soy Alejandro y yo soy Génesis y sean bienvenidos a nuestro canal Alejo y Nechi. Y bueno amigos, sean bienvenidos una vez más a nuestra sección sabatina, no sé si te importa. ¿Qué noticias tenemos hoy, Génesis? Bueno, comenzamos con las noticias nacionales, Alejandro. Fraude en la academia, yo vengo enojada. Yo te dije que me iba a enojar, va. Vengo enojada y te dije que nos iban a hacer trampa y nos hicieron trampa. Yo odio la academia, yo no vuelvo a ver a papá. Las hiciste no. De Nostradamus. No, yo no vuelvo a ver a papá. Espero que no vuelvan a invitar a hondureños porque es que nunca los van a dejar ganar. ¿Será que nos tienen miedo al talento catracho? Ay, mira, yo no quiero venir a englobar a México entero, ¿verdad? Yo me refiero directamente a TV Azteca, la academia. Porque se nota que la muchacha, esta Dalula, que gana el primer lugar, tiene talento. Canta muy bonito y definitivamente yo no estoy en contra de que Dalula haya ganado por su talento. Sino que estoy en contra de que las reglas ya estaban dichas. El quinto juez tenía que elegir a la ganadora. Y todos sabemos que Angie iba en primer lugar. Angie le ganó a Dalu en su duelo. Entonces, ¿cómo es posible que ya para última hora nadie dice que el quinto juez no va a poder votar? Uh-huh. Todos los hondureños que quisimos votar sabemos de que de repente, ¡pum! Ya el quinto juez no podía, que tenía que hacer una votación como las normales, ¿verdad? Las diarias, las de 20 puntos. Pero nadie dijo nada. De repente cancelaron esa opción y ahí es donde se empieza a ver toda la trampa de cómo es posible de que ahora sí Dalu era la número uno en votación, cuando el domingo pasado a esa... Bueno, que en ningún concierto tuvo la popularidad, ni el quinto juez, ni durante la semana. Sí, porque uno iba fijándose en la puntuación. Ella, el último domingo antes de la final, era la más baja de todos. Si no hubieran dicho que iban a los cinco a la final, quien hubiera salido ese domingo y era Dalu. Entonces, ¿cómo es posible que de repente era la última el domingo pasado y el domingo de la final era la primera? ¿Qué tal que la trampa comenzó desde que? Porque supongo sometieron a votación si no sacaban a nadie, ¿no? Se supone. Porque vi en un video que Adal Ramones decía, porque usted lo decidió, no sale ninguno. Sí. Y desde ahí yo creo que venía la trama de no sacar a Dalu. Pucha, uno así dijo, esta cipota tiene el talento, Angie, y que de repente le quitaran el primer lugar. Que no le den el primer lugar no le resta talento. Lo que uno le molesta es eso, pues la trampa que le hicieron dentro del programa. No porque... darle reconocimiento que se merece. Pero sí. Con quien sí se ensañaron fue con Dennis. Pobre Dennis. Porque quedó fuera de los tres lugares que eran, por decirlo así, los mejores premiados. Al final el talento nadie se lo va a quitar. Las oportunidades se les van a abrir al final por cómo trabajen ellos más adelante. Pero a Dennis le quitaron la oportunidad de que lo representaran todo. El sello discográfico. Ajá, que abrió Gavito y el director Héctor. Él merecía, aunque sea el tercer lugar. Originalmente era Angie primero, Dennis segundo y Dalu tercero. Por popularidad, por el quinto juez. Pero ni siquiera lo dejaron en el tercero. Pero es que si le hubiéramos ido a popularidad, entonces Dalu ni hubieran quedado en tercero. Exacto, exacto. Como en cuarto, quinto. Por ahí. Sí. Quinto hubiera quedado, si es que hasta Charlie le ganó en el domingo antepasado. Creo que hubiera quedado en último lugar, quinto lugar, sí. Dalu. Pero es que dicen que esta chava tiene ya una carrera, ¿no? La forma de lanzarla, por así decirlo. Y que los rumores dicen de que el papá trabaja dentro de TV Azteca. Entonces uno no, aunque no quiera pensar mal, termina pensando mal. Porque eran mexicanos a favor de Angie. Exacto. Hondureño, Guatemala, de todos, hasta todos, sí. En Italia me han contado que habían grupos en apoyo a Angie. Entonces, ¿cómo es posible? En todos lados. Y lo que vi más bien de que alguien filtró los resultados reales de las votaciones. Creo que alguien que trabajaba dentro de TV Azteca. Y ahí se ve toda la realidad. Según el conteo total de los votos a favor de Angie, sumaban 23 millones de votos. Sí. Y Dalu quedaba como en tercer lugar por arriba de Charlie y de Carlos. Uh-huh. Tenía 5 millones. Y Dennis era... segundo como con 20. Ya hay en cualidadita Angie. Y disfrutaste la ola de memes. Ay no, yo morí de risa. Tenía un choque de emociones esa noche. Estaba enojadísima, gritando ahí, alegando y al mismo tiempo riéndome. Iban a salir a protestar, iban a salir a quemar llantas, estaban quemando Banco Azteca. Iban a hacer paro nacional, se cancelaron los feriados porque Angie no ganó. Al menos ya se recibió a Angie ayer en San Pedro Sula y la recibieron como literalmente como una reina. No, y la actitud de ella muy humilde, muy abierta a responder lo que se le preguntaba. Y creo que si sigue así con esa personalidad, exacto, y sigue desarrollando su talento, puede seguir los pasos de Yuridia, ¿no? No ocupó un primer lugar para tener la carrera que tiene hoy.
las marchas en la UNA por asaltos recientes en las instalaciones. Estuve monitoreando a través de redes sociales diferentes páginas de estudiantes, ¿verdad? Que se han estado metiendo directo a las aulas y con arma blanca en mano les quitan el celular y el dinero a todos. Hubo un tiempo en que estuvimos estudiando nosotros y hubo rumores de que se metían a las aulas a asaltar. Pero me extraña porque ya salió el carnet, ¿no? Han estado al día entregándolo, se supone. Pero no lo piden ahora. Exactamente. La vez pasada entramos nosotros a la U. Y lo dejan pasar y, como que. Y me dejaron pasar a mí. Los guardias estaban ahí. Es que, bueno, si nos ponemos a pensar, ese control de pedir el carnet tampoco es como lo más seguro del mundo. Hay rumores fuertes de que hay gente que comete actos ilícitos, que pertenece ahí a cosas raras, y son estudiantes de la universidad. Y no solo pasa en la UNA, pasa en universidades privadas también. Estas personas se educan. ¿Por qué? Porque necesitan gente preparada para delinquir, se supone. Y van a hacer máquinas en las entradas para que uno pudiera entrar con su carnet, pero no se ha hecho. Pero no. Como decir, se va de universidades públicas a privadas, porque en esta semana hubo un asesinato dentro de una universidad sanpedrana privada. Primero se especulaba que era porque manipularon mal el arma. Después ya se dijo que hay testigos, que hubo una discusión acalorada previo al forcejeo y después el asesinato. Ya viendo esto y viendo que están constantes los asaltos, no solo dentro de las aulas, sino alrededor del campus, vi que en esta semana también detuvieron en uno de los parqueos de la Autónoma un carro que se dedicaban a asaltar a la gente que llegaba a los parqueos. Y ya se sabe que hay zonas peligrosas, que no hay mucha iluminación, está bien solo a distintas horas. Entonces, como uno como estudiante tiene que evitar, ex estudiantes nosotros y los estudiantes de ahora, cruzar por esos lados, la empresa de seguridad que contratan, ya es una nueva, creo, las cambian, y ni aún así estos guardias realmente no están haciendo trabajo como debería, porque no puedes, en una máxima casa de estudios no puede estar pasando esta situación. Uno lo que va ahí es a superarse, y para que vengan ahí ladroncillos. Bueno, a muchas veces nos tocó ir con nuestra computadora, celulares, equipo data show alquilado. Dicen que una mujer en un cuarto piso se mete a los baños a asaltar a la gente que entra a los baños, porque esos baños son bien solos también. Todavía le hace falta iluminación en las noches a esa universidad. Y pues ya sabemos que necesitan más control de la policía o de las empresas de seguridad. Tienen que ver cómo solucionar ese problema. Esperemos que se resuelva, porque sí, va a mantener una... una zozobra en los estudiantes. Exactamente. Igual puede generar un poco más de problemática entre autoridades y estudiantes, y eso no le conviene a ninguna de las dos partes. Parece que va a dar un comunicado diciendo de que sí iban a prohibir la entrada a los vendedores ambulantes. Creo que la solución más viable es poner los detectores de metales. Exacto. Sí, porque otra de las medidas decía no dejar permanecer mucho tiempo a gente externa de la U. ¿Cómo vas a controlar? Esa universidad es enorme y entra un montón de gente por diferentes cuestiones. No necesariamente a ser estudiantes, sino que viene a ser trámites de la universidad. ¿Cómo van a estar revisando persona por persona? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? No, sálgase. Exacto. Es mentira. Supuesta banda de robachicos en Honduras. En la última semana han habido lo que es el secuestro de 3 niños, ayer viernes. Entonces se especula que es una banda de robachicos que se dedica al tráfico de órganos. Esta semana salió una fotografía de una madre que escoltó a su hijo hasta la escuela en Catacamas, con machete en mano. Cierto. Porque en esta misma semana secuestraron un niño de, creo que entre 10, 11 años, iba con su mamá, y una señora en la calle le comenzó a hacer plática, y de repente no se dio cuenta ni cuando la señora desapareció y el niño ya no estaba. Entonces, ojo con sus hijos. He visto varios como campañas en Facebook de cuida a mi hijo y yo cuido al tuyo. Y yo cuido al tuyo. Si nosotros vemos algo extraño que está pasando, avisarle inmediatamente a la gente. ¡Ey, mira que eso le están llevando a su niño o algo así! No hacernos indiferentes. Es importante, como decís, educar al niño y decirle no te vayas con ningún extraño. Aunque te diga que me conoces, si vos no lo conoces, no te vayas. Si sabes que tu hijo es inquieto, que le encanta salir corriendo, que le encanta el relajo, no lo soltes de la mano. Vos conoces lo que tenés. Uno no puede andar confiando en que, ay, solo porque es un mall. Tampoco llevar a los niños a eventos tan concurridos, que sabemos que pueden salir golpeados. Se escapó un ratito y ya el niño ya se te perdió. Ahí están por los megáfonos diciendo, se perdió un niño, por favor, venga a recogerlo aquí. Bueno, pasamos a una sección aparte porque ha estado súper caliente este tema del coronavirus o COVID-19. Esta es una noticia positiva. Científica hondureña en el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19.
qué bueno que esta persona hondureña esté allá trabajando para evitar que esta enfermedad se siga propagando. Y leí de que están trabajando con el coronavirus anterior, que es el SARS. Parece que están trabajando cómo solucionar este, porque tiene muchos síntomas parecidos al similares, COVID. Similares, es como una mutación. Es algo así. También muere mujer por neumonía en crucero que embarcó en Roatán. Y la gente se alertó bastante porque, como sabemos que el COVID es como un resfrío común que va en ascenso, que se va agravando, termina en neumonía y por eso mucha gente termina muriendo. Entonces la gente dijo, pero se supone que se dijo que esta mujer tenía cáncer y ya estaba en su etapa terminal. Entonces parece que se agravó durante el viaje y murió de neumonía al fin. Entonces sí, por eso la gente estaba con temor. Es una alerta, porque también en México se negaron a recibir cruceros que querían llegar a las costas de allá. Y aquí se decía, bueno, y nosotros no estamos más preparados que otros países. Entonces, ¿por qué admitir este tipo de cruceros esta...? Y parece que se investigó también si la mujer venía de algún país que ya se sabe que está el coronavirus. Y parece que no, entonces se descartó de que no venía ni con gente que venía de esos países, ni de ella de esos países. Sin embargo, ya entró este coronavirus a Latinoamérica, porque ya se confirmaron el primer caso en Brasil y en México. Punto y punto. Viene así. Sí. Y esperemos que no llegue más lejos, ¿verdad? Porque sí, en México ya oficialmente. Creo que no, Hay dos casos. Sí. Dos casos confirmados en México. Porque creo que venían juntas las personas. Esta persona de México venía de Italia y se puso en cuarentena junto con otras 5 personas. Entonces creo que de esas 5 personas ya resultó el segundo. Estuvimos viendo que hubo mucho rumor sobre Jackie Chan, que estaba en cuarentena por tener coronavirus, y él salió a desmentirlo ya. A través de sus redes sociales, él dijo que no era cierto, que él estaba más que sano, y que igual les deseaba a todos sus seguidores, todos sus fans, pues que tuvieran las precauciones debidas, que no se estuvieran arriesgando a estar en lugares que ya se sabe que es fácil adquirir el virus. Es más, él estaba ofreciendo 1,000,000 yuanes. Yuanes. Para la persona que desarrolla la vacuna, ¿verdad? Porque dice que no desea ver más las calles de su país vacías, cuando sabemos que son miles y miles. Y tampoco a sus compatriotas morir. Pero no, qué bueno que él salió a decir, no, esto es falso, información falsa. Y qué triste también de que la gente esté sacando esta información falsa. ¿Qué gana la gente desinformando? En internacionales, paro nacional en México el 9 de marzo, llamado Un Día Sin Nosotras. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, como han habido bastantes feminicidios últimamente allá, y no solo allá, acá también. Entonces ellas el 8 de marzo van a hacer una marcha, y el 9 de marzo van a hacer Un Día Sin Nosotras. O sea que la que quiera participar no va a salir ni a la calle, no va a trabajar. No va a las universidades, a las escuelas, las niñas, nada. Para que se sienta la ausencia. Exactamente, es como una forma de decir, ven, así sin nosotras esto es lo que pasaría, y nos están matando. Vi que la UNAM ya les dio permiso a las trabajadoras y estudiantes de faltar ese día, en unión a esta causa, y muchas empresas. Entonces, qué bonito esta iniciativa. Espero que sí se haga notar esa ausencia. Muchas famosas influencers dijeron, no vamos a publicar nada ese día. Que tenga un efecto en la sociedad. Sería bueno que las mamás, las amas de casa, no hagan desayuno, no hagan almuerzo, para que igual lo sientan. También estaban criticando bastante al gobierno mexicano, porque supuestamente como que decían, suponemos de que por ser gobierno van a apoyar la causa. Y parece que estaban criticando porque la esposa del presidente dijo, no podemos faltar, porque ¿cómo vamos a dejar solo al presidente? Entonces es como, está chocando el mensaje ahí, te estás dando cuenta de lo que estás diciendo. Yo creo que a AMLO se puede limpiar solo. Nada le va a pasar con un que día. Un día del año al hombre le toque hacer todo él, demostrar que no somos inútiles, ¿no? También es. En otras noticias internacionales, Netflix muestra su primer beso lésbico en una serie infantil. Y ya la gente se revolvió. Ya se había revuelto por lo que sucedió con el Jesucristo gay. Ajá. Ahora se revuelve porque un beso lésbico. Y dicen que fue una escenita así chiquita. Yo no la vi porque ahorita no tengo Netflix.
Pero sí investigué un poquito y vi el tráiler. Es una serie infantil, definitivamente, de muñequitos, de acción, como de extraterrestres, algo así. Y parece que, según lo que vi, la escena trata de... Parece que va a caer un meteorito en la Tierra y la niña le dice a su mejor amiga, voy a morir y nunca di mi primer beso. Entonces, va, se besan y ya se fue. Eso fue toda la escena. Pero el revuelo porque es una serie infantil. Creo que Netflix tiene eso y creo que es lo que casi todas las plataformas necesitan para hacer un pensamiento más diverso en la mentalidad de los niños, ¿no? O sea, que aprendan a aceptar. No es que por ver esa escena se va a hacer lesbiana o homosexual, sino que ver de que, ok, pasa, está bien, y está bien, la vida continúa, está bien, que todos somos diferentes. Exacto. Hay muchos niños que tal vez en esa etapa ya de niños empiezan a descubrirse de su sexualidad y piensan, pero yo nunca he visto nada así. Exacto. ¿Será que lo que estoy sintiendo ya está mal? Y que eso les demuestre que no está mal. Y yo creo que presentarles este tipo de contenido, claro, de una manera sana, ¿verdad? Le da el pie a que ellos puedan hablar con sus papás si tienen ciertas dudas, curiosidades, y no llegar a una edad en la que se sienta rechazado y se incline a tomar otras decisiones contra su vida, o que lo vayan reprimiendo hasta orillarlo a algo. Sí, que se sienta aceptado, que él sepa de que lo que siente y lo que piensa no está mal. Que es normal. Que es normal. Y pues, sí, Netflix ahorita ha despuntado en abrir las mentalidades de que ahí se habla de toda la diversidad habida y por haber. Uh-huh. Es normal de que nuestros padres, abuelos, tíos, que ya están mayores, no entiendan al 100% y todavía tengan un rechazo, uh-huh, ¿verdad? Pero es importante que nosotros, como nueva generación y las generaciones que vienen, empiecen a darse cuenta de que esto no está mal, de que está bien sentir lo que tenga que sentir. Que le vayan inculcando eso a sus hijos. Y más seguir avanzando en generaciones, uh-huh, y tenerles paciencia a las personas adultas que no van a comprender las cosas como nosotros las comprendemos ahora. Son cosas que existieron toda la vida. Sí. Lo que pasa es que como que hubo una aceptación al inicio cuando había más ignorancia. Siempre hay alguien que entra en choque, que ya dice, no, eso es que eso está mal. Entonces otros lo piensan imitar y entonces y otra se vez va cerrando y ahorita se está volviendo a abrir. Pero qué bueno que estas plataformas nos estén ayudando a dar ese mensaje. Como dice el dicho popular, amor es amor. Es amor. Exacto. Yeah. En otras noticias, estadounidense muere al intentar probar que la Tierra es plana. Yo no sabía que existía gente así todavía. Yo pensé que Cristóbal Colón era el último. Creí que había quedado claro hace años. Hay de todo en este mundo y pues lamentablemente esta persona, según lo que leí, hizo caseramente un como cohete. Dios. Y parece que Discovery Channel iba a transmitir el despegue de esta persona. Y pues a tantos metros, murió. Es que era plana, chocó contra el techo. No había mucho. Se fue al abismo. Ni porque la NASA transmite casi la ignorancia terminó matándolo. Uh-huh. Aquí no le dio la felicidad, lo mató. La familia de Waden Bales, que fue la persona que hizo revuelo en internet por su problema de enanismo y que era víctima de bullying, rechazó un viaje a Disney y donó los $474,000 recaudados a ONG que lucha contra bullying. Que tuvimos ahí un... Hubo un rollo ahí bien raro. Sí, porque no sabíamos si era una noticia falsa, ¿verdad? Sí, de hecho nosotros habíamos tocado este tema en el sábado pasado, pero terminamos eliminándola porque casualmente ese día salió de que era falso y dijimos nosotros, si nos ponemos a esperar a que ver si es cierto, ¿no? Vamos a terminar desinformando, entonces mejor la eliminamos. No vas a subir video hoy. Pero parece que la familia salió desmintiendo esto de que era falso, porque de hecho yo me metí a investigar, a buscar ese Instagram que dije que subían las fotos donde él salía con armas, con dinero, con ropa exótica. Yo nunca encontré. Hay un montón de Instagrams falsos, pero realmente el oficial no existe. Y se notan en algunas imágenes que son montadas, realmente. Entonces yo me quedé con la duda porque uno nunca sabe también, ¿verdad? Sí. Pueda que sí, pueda que no. Qué bonito un mensaje al final, este dinero, porque lo iban a enviar a Disney para, por decirlo así, darle un poquito de felicidad a ese niño que estaba tan deprimido y donar esto a asociaciones que están en contra del bullying y defienden a estas personas que son rechazadas como él. Y qué triste que en pleno siglo XXI otra vez sigamos con ese tipo de mentalidad. Creo que cuando éramos más jóvenes lo cometimos, porque no hay que decir ay, tengo la mano limpia. Ah, sí, no, yo era santo. No, pero creo que con los años y madurando, uno va tomando conciencia. Y es triste que hasta a nuestra edad y más viejos todavía sigan practicando el bullying. Sí, porque yo soy, como decís vos,
es mentira que uno de niño no hizo algo así indebido. Pero ahora que uno ya es consciente y maduro, uno dice, no está bien. Entonces, ¿qué me toca a mí? Ir a decirle al niño, eso no está bien, no lo hagas. Exacto. Para que ese niño no cometa los errores que uno cometió en su niñez. Que esto, igual que lo anterior con la diversidad sexual, o sea, el acoso, el bullying, lleva a estas personas a querer tomar la decisión que él quería, que le decía a su mamá, que se quería suicidar, que se quería morir, que prefería estar muerto que seguir sufriendo el bullying. En noticias de farándula, reunión del elenco de la serie Friends. Yo no entré a esa época de fan de Friends, pero sí vi uno que otro capítulo y es el típico estilo de comedia entre muchas personas en espacios reducidos con risas grabadas. Yo vi The Big Bang Theory. Ajá, The Big Bang Theory. Y es muy similar. Creo que Friends es uno de los que ha despuntado en esa, en ese. ¿Sí? Famoso hasta el día de hoy, porque siguen tirando los capítulos y siguen teniendo rating. Y la gente sigue siendo fan con su mercancía de Friends y todo eso. Y yo me imagino que todos los fans están súper emocionados. Al parecer solo es un capítulo especial de reunión. No estoy segura si van a ser actuado, porque escuché rumores de que iba a ser una reunión del elenco para platicar, como un conversatorio, ajá, para platicar sobre cómo fue la serie, sus vivencias y todo eso, pero otros dicen que sí, que va a ser un capítulo como para terminar, finalizar, para darle un cierre. Ajá, exactamente. Así que fans de Friends, esténse pendientes, porque parece que ahorita en marzo va a salir. Memo Aponte nuevamente acusado de maltrato. Si el río suena es porque piedra lleva. Ya desde el año pasado, creo, se viene acusando a Memo Aponte de tanto de maltrato físico, de acoso sexual y maltrato psicológico también. Una chava que empezó a trabajar con él para administrarle su página de contenido, lo conoció en un evento de doblaje y él le dijo que si quería trabajar, que no le iba a pagar, pero que le ofrecía la experiencia. Me suena muy conocido. Entonces la chava aceptó, pero Memo exigía que estuviera, si salía así la noticia, en un minuto ya estuviera reposteado en sus páginas. Y creo la chava explica en un audio que solo se tardó 10 minutos. Y ella estaba hablándoles fuerte y pesado, diciéndole, hey, pónganse pilas porque si no lo voy a sacar y no les está pagando, pues. Y ella dice que este Memo Aponte era muy grosero, altanero, prepotente. No es la primera persona que dice que Memo Aponte acosa a niñas menores de edad. Su modus operandi va de Instagram y de Instagram las pasa a Telegram. Ajá, le gustaron y las empieza a seguir y las empieza a acosar de nada. Aprovecha de la fama que tiene como actor de doblaje. Y que son sus fans muchas veces para decirles cosas. Esta es una más de los casos que han dicho, sí, Memo Aponte me acosó, yo era menor de edad, me dijo esto, me quiso hacer esto, se pasó, me pidió fotos, packs, como le dije, fotos de nuda. Pero esperemos, ya es que una denuncia. Sí, es una denuncia constante. Una tras otra. Exacto, no es como que, ok, una, pasó desapercibida, dice la gente. Es que quiere fama y quiere hacer daño y que no sé qué. Es importante que si las mujeres están pasando por cuestiones así con X o Y persona, no se callen, porque pasa el tiempo y ya después esto ya no tiene peso. Y pues esperemos de que se aclare todo. Se aclare la situación, porque no está bien de que si esta persona hace esto, no está bien. Y porque tampoco está bien pedofilia, sí, básicamente, porque él ya es mayor. Él ya es mayor de edad. Y tampoco está bien que si no es cierto que él no ha hecho eso, tampoco está bien de que la gente ande, por decirlo así, aprovechándose de que soy mujer para acusar a los hombres de que me hacen y que me hacen. O sea, no, tampoco. En otra noticia, Bad Bunny usa falda en el show de Jimmy Fallon. Era un símbolo de protesta porque en el país natal de él mataron a una persona transgénero. Y los medios noticiosos de ese país utilizaron el titular, mataron a un hombre con falda. Como restando la importancia, ¿no? Ajá. En la camisa dice, mataron a Alexa, no era un hombre con falda. Solo porque un hombre con falda, ¿y eso qué tiene que ver? No tiene importancia en lo absoluto, sino que mataron a una persona por prácticamente discriminación. Exacto. Y qué bueno que él llegó y se paró y dijo, uso falda. La verdad es que Bad Bunny se ha caracterizado por su estilo exótico. La verdad es que la música de Bad Bunny no me gusta, ni cómo canta, ni lo que dice, porque tampoco es la letra más poética del mundo, ¿verdad? Pero se nota que no discrimina. Y él dice, cada quien tiene derecho a ponerse y quitarse lo que se le dé la gana. Canción de Nati Natasha, Me Estás Matando. Mira, ayer la escuché yo, se me puso la piel china. Es una cantante también, creo que de reggaetón, pero esta canción no es cero reggaetón. Y la letra es
súper, súper bonita porque dice, no me golpeaste, pero tus palabras me están matando. En sí se enfoca bastante en el maltrato psicológico. Yo he visto casos muy cercanos a mí de que creen que solo porque no te doy tu cachetada, no te estoy maltratando, no. Desde el momento en que te digo, sos menos que yo, ahí eso es un maltrato. Hay muchos tipos de maltrato. Exacto. Aparte del físico. Uh-huh. Y muchos casos de mujeres que son maltratadas psicológicamente y que tal vez no se dan cuenta que están siendo maltratadas. Es bueno que artistas, porque ellos del género urbano, uh-huh, ¿verdad? O sea, incurran en temas sociales, mucho más allá de sus temas populares, sí, pero que realmente empiecen a tener un impacto en la sociedad. Porque si a una niña se le enseña que ella puede ser independiente, que no necesita un hombre, y a un niño se le enseña a respetar a las mujeres, no llegamos a ese tipo de maltrato. Exactamente. Sí. A la primera señal de maltrato, decir, no, esto no está bien, yo de aquí me voy. No callárselo. Independientemente del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. Exacto. Porque hay maltrato parejo. Y por último, en farándula, Stupid Love de Lady Gaga. Ayer fue el estreno, a las 12 de la noche. Según vi, Lady Gaga dijo, este es como una nueva forma de abrir su música, que iba a ser totalmente diferente, ya no iba a ser la típica Lady Gaga de antes, sino que iba a trascender con este nuevo estilo de música. Yo creo que regresó a sus raíces. El video está bastante exótico. Bueno, me recordó mucho a mi video viejo. Ajá. Pero me pareció tan chafa ese video. Sí, siento que está, o sea, siento que tiene menos producción y siento que como que quiso encarnar el reencuentro de los Power Rangers, no sé. Sí, porque yo vi un vestuario tan como quien dice, fui a útiles y me compré cartulina, cartón, papel corrugado, escarchita, foamy, no sé. Y me lo puse encima. La canción está un poco más el estilo de Lady Gaga, sí, muy pop de antes, uh-huh, excepto unas partecitas en los coros que ahí sí me desencajaba, como que esto ya no suena Lady Gaga, pero tal vez es por eso que ella dice, ajá, viene que un nuevo ritmo, viene diferente. Creo que le va a costar despegarse tanto de sus raíces como la de la época cuando salió Shallow, uh-huh, ¿verdad? O sea, no me gusta, no, esa etapa, no se le dio, melancólico no se le, no da, le da muy bien, sí, entonces ella es más electropop y creo que esa extravagancia es lo que la define. Y pues bueno, este fue el video de hoy. Espero les haya gustado todo lo que trajimos, nuestros mensajes positivos. Sí. Y bueno, no olviden dejarnos su like, su comentario si les pareció interesante, si quieren que hablemos de algo. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Y bueno, bye. Bye.